El motivo por el que empecé a teletrabajar fue, bueno, tenía dos hijas pequeñas y el teletrabajo me permitía poder conciliar la vida laboral y familiar, pues el tema de horarios, de entrada y salida de guardería. Bueno, yo en su día me planteé la posibilidad de poder teletrabajar para poder conciliar con mi vida familiar y bueno, soy la primera persona en esta entidad que ha comenzado con este sistema de trabajo. Hola, soy Mónica Campos, trabajo en Congresos Navarra. Los principales motivos que nos llevaron a Mutua a meternos en todo este tema del teletrabajo fueron fundamentalmente dos. Por un lado, el tema de ayudar a las personas de Mutua a conciliar su vida laboral y su vida personal. Y luego también, por otro lado, bueno, entendimos que era un sistema de ahorrarnos costes también en Mutua, ¿no? En cuanto a espacios, desplazamientos y demás. Lo que hemos conseguido ha sido que hayamos reducido, bueno, pues el número de personas que nos han solicitado jornadas reducidas e incluso excedencias. Cuando Cámara Navarra nos llamó para proponernos el tema de teletrabajo, nos pareció muy interesante porque ya estábamos incipientemente haciendo algo y nos pareció que nos podría reforzar y orientar como así ha sido. Vine a Institución Futuro, bueno, me pareció el programa de la Cámara era excelente para poder solucionar algunas de las necesidades de conciliación que teníamos dentro de algunos de los trabajadores. Y cogí a una persona que vive en Zaragoza, está casada allí, y lo que hacíamos es que trabaja durante 3 días aquí y durante 2 días teletrabaja desde su casa. Lo fundamental del teletrabajo es la flexibilidad horaria. Hay flexibilidad en cuanto a que en un momento puntual puedo necesitar teletrabajar más tiempo o al revés, en un momento puntual es necesario que esté más tiempo presente en la empresa, por tema de reuniones o etcétera. En ese sentido, la cámara nos facilitó muchísimo la labor, nos facilitó equipos, un portátil, una PDA y también nos orientó mucho sobre cómo hacer que yo, sin estar físicamente en la oficina, pudiera acceder a mi equipo. Yo creo que es importante el tener en cuenta que hoy en día se trabaja cada vez más no por horario, sino por resultados, por la consecución de resultados. Y esto es importante el tenerlo en cuenta. Te organizas con tu tiempo y tienes que hacer un trabajo, un proyecto, pues al final lo acabas haciendo. Yo creo que el rendimiento de muchas veces es superior. La productividad es como mínimo, igual que antes, en algunas ocasiones incluso más. ¿Por qué? Pues porque estando en la oficina hay muchas veces que hay interrupciones, que hay... bueno, que hay distracciones que no permiten el poder estar concentrado todo lo que uno quisiera. En 2008 yo tenía en aquel momento tenía una hija de año y medio y bueno, pues por un tema de horarios, de conciliar la vida laboral y familiar, pues era una idea que me atrajo y por eso pues comencé a teletrabajar. El trabajador tiene que estar integrado dentro del equipo de la empresa y esto supone que a veces el teletrabajo requiere también presencia física en la empresa con el equipo de personas que forman parte de toda la compañía. Flexibilidad, rapidez y aprovechamiento de todos los recursos. Bueno, una ventaja adicional, por supuesto, es el ahorro importante de tiempo en desplazamiento a la oficina y ahorro económico. Sí que recomendaría a la gente que probase el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo ha sido positivo y que es una forma innovadora de trabajar, que es cómoda, que es flexible y que resulta muy eficaz.